Buenos días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 14 de octubre del año 2023 de Nuestro Señor. Son las 8 y 45 por Ubuntu Telainco y aquí estamos en Ubuntu 23.10. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy sábado vamos a poner aquí esto que veamos, que efectivamente estoy en Ubuntu. Hoy sábado ha amanecido lloviendo poca cosa, no, poquita cosa, pero bueno, algo es algo. Ha quitado el polvo de los caminos para la gente que va a Rocío. ¿Tú dónde vas? Por el polvo del camino. Ha quitado el polvo del camino y vamos a ver si se agarrara hoy ya, ¿no? Ya ha parado, ya decir que ha llovido una hora, poquito. Pero bueno, a ver si la semana que viene, que la semana que entra que han puesto mucha agua, a ver si fuera verdad. Porque va poniendo agua, pero cuando se acerca el día de verdad que tiene que llevar, la quita. Pone la quita. Pero bueno, aquí estoy en Ubuntu 23.10 Mantis religiosa, no, Mantis Minotaur, creo que se llama. Estoy en mi equipito Slimbu, en mi mini PC Slimbu One MD Ryzen, kernel 6.5.0 que viene en repositorios. Tengo 2143 paquetes de repositorios.dev, 8 Flatpak, he puesto soporte Flatpak, sí, y 10 Snap, High to Power. Y bueno, pues aquí veis todo, ¿no? Mi equipito, mi Ryzen 7 800H. La gráfica integrada de AMD, etcétera. Debo decir que sí, aquí en Ubuntu 23.10 no hay problema con el tema de FFmpeg, VAPI, el tema de para usar la aceleración gráfica en mesa, etcétera, pues para usarla, por ejemplo, con OBS Studio, no hay ningún tipo de problema. Instalé ayer viernes por la tarde, instalé ayer 23.10, quería probarlo. No voy a hacer una review, voy a decir cositas que me han gustado y cositas que no me han gustado de Ubuntu 23.10. Bueno, lo primero, antes que nada decir, el fondo no es de Ubuntu, lo he visto en la wallhaven.cc. El fondo que trae por defecto Ubuntu 23.10 es feo, no lo siguiente, de lo siguiente de feo. Cada vez hace los fondos más feos. Otra cosa en contra, debo decir, de Ubuntu, que los iconos se cambian a los Yoru cuando quieres, cuando reinicias, cuando tocas algo de configuración, cuando abres retoques, cuando abres la aplicación de estación, se cambian los iconos a los Yoru. Yo tengo los Papyrus. ¿Por qué? Porque yo soy Papyrus porque el mundo me hizo así. Pero se cambia a los Yoru cuando le sale la gana. Y sin decirte nada, ¡pah! Venga, Yoru, yo quiero Yoru. Toma. Bueno, yo quiero iconos Papyrus y ya está. ¿Qué más? Os comento. Me he bajado la ISO con el instalador antiguo. El instalador moderno me da problemas. No sé por qué. No me gusta. No me gusta. No es curioso. Pues bueno, cuando vais aquí en la página de Ubuntu.com, bajaros siempre la ISO de la web oficial porque ha habido hoy un tema de... Bueno, ahora lo comento. Veis aquí download Ubuntu desktop, pues la 22, no, si queréis probar la 23.10 como yo me he bajado donde pone download 23.10 legacy desktop install, el instalador legacy antiguo, porque el instalador moderno John Flutter, pues no es curioso, no me gusta, no me va como yo quiero. Lo que decía, bajaros siempre la ISO de la web de Ubuntu, siempre. ¿Por qué mete ahora Firefox esta noticia que a mí no me interesa ninguna? Bueno, muylinux.com. Aquí, Canonical lanza nuevas imágenes de Ubuntu 23.10 debido a unas traducciones maliciosas. Alguien, quien sea, de donde sea, la noticia, yo no voy a leerlo todo por vosotros, pues se ha metido un poco de troleo, ¿no? Con el tema de para acá y el tema de para allá. Ay, yo no entré en salgo. Entonces, si os bajáis de sitio, ¿no? Siempre bajaros la web, siempre las ISOs, perdón, de la web oficiales. En este caso, de la web oficial de Ubuntu. Yo, como os comento, me he bajado 23 días con el instalador antiguo, el instalador Legacy, que va perfecto. Bueno. ¿Qué quiero comentar? Toda la noche quiero comentar que me ha gustado, no me ha fallado, solamente me ha salido una aplicación de Ubuntu, ha experimentado un error y debe cerrarse, no recuerdo qué aplicación era, una aplicación que se cerró y ya no ha vuelto a cerrarse más.
Otra cosa que me ha gustado, el kernel que traiga Sci5.0, compilación 9, me ha gustado. Otra cosa que me ha gustado, en mi equipito, de estas características, se nota fluido. Se nota fluido, se nota bien, se nota bien, lo noto ahí perfecto. Esto de que minimice las ventanas en el icono es un hack, es un tip, buscar en Google minimizar y icono en Ubuntu Genome y os sale eso. No viene por defecto, yo no sé por qué. Además, bueno, yo siempre una cosa que hago, ya lo que vamos aquí voy a comentar, yo cuando instalo Ubuntu o cualquier otra, digo, pues pongo en Google Ubuntu 23 días post instalación, ¿no? Y me salen muchas páginas, ¿no? Por ejemplo, pues 23 cosas que hacer después de instalar Ubuntu 23 días, 10 cosas a hacer, etcétera, ¿sí? Y la voy guardando aquí en marcadores, ¿ok? Yo os recomiendo que si hacéis esto, simplemente usáis aquello que de verdad vayáis a que os sirva. Es decir, no hay que hacerlo todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Debugpoint, páginas reconocidas como Debugpoint, etcétera, pues en Able Flatpak, no sé qué, no sé cuánto. Que yo, bueno, yo para, ya que estamos aquí, Ubuntu Restricted Extras, no es para instalarle las cositas, está arriba abajo, en fin, para instalar la fuente de Cascadia, todo eso yo lo conocía, pues aquí ya está. Bueno, ¿qué iba a decir? Que bueno, que buscáis páginas similares, dejaré no obstante en la caja de la descripción, la caja de descripción, dejaré estas tres páginas que yo me he guardado en comentarios: la de Debugpoint, 10 cosas a hacer después de instalar Ubuntu 23 días, la de este, que pone KSK Royal, 23 cosas a hacer después de instalar Ubuntu 23 días. Niña, qué tipo de letra más bonita te sega hasta el tipo este. Ok, y aquí pues si veis algo que os interese, pues simplemente lo instaláis y lo usáis. Si no veis algo que no interese, pues no. Simple que no recordar. Madre mía, ¿quién usa eso ya? Bueno, minimice to click, ¿ven? Aquí está. Con esta orden, pues se puede hacer que las aplicaciones se minimicen picando el clic sobre el icono del dash, que yo no sé por qué viene por defecto. No viene por defecto, ¿por qué? Pues no lo sé. Y bueno, pues dejaré la otra también, ya que estamos aquí, vamos a verla. Y top en Fostif, son páginas de reconocido renombre y reconocido prestigio. Y nada más, simplemente usáis lo que de eso. Soporte Flatpak. Lo he puesto porque, bueno, lo he puesto alguna aplicación que otra, pues siempre me gusta en Flatpak. Ponéis en Google vuestro buscador de preferencia, Ubuntu Flatpak. Ok, y la primera página. Antes ya aparecía esta morejo guía arriba en la búsqueda, ¿acordáis? Un vídeo que lo mostré, ya no. Ya como yo no pago Google, pues ya me han quitado. Para 23 días no me dan ningún tipo de problema. Sudapt install Flatpak, esto lo saltáis porque viene a repositorios. Sudapt install Genome Software Plugin Flatpak, que te instala la tienda de Genome Software, que es esta de abajo. Y luego pues se agrega esto, sudo, pam pam, toda esta línea. Con esto ya tenéis el soporte Flatpak por si queréis. Otra cosita que me ha gustado, bueno, de esta versión de Ubuntu, Genome 45. Bueno, porque vamos a decir Genome 45, ¿no? Os dejaré también abajo aquí una página, el artículo de la gente de Molinos, donde dice Genome 45 introduce nuevas mejoras estáticas, prácticas y nuevas aplicaciones, etc. Yo no voy a nombrarlas porque, bueno, simplemente comentar así a grandes rasgos que me gusta mucho en Nautilus, acá archivos, pues me gusta en Genome 45 mucho, mucho, me gusta. Sobre todo que hayan puesto esto aquí a la izquierda, me hace ilusión. No es Dolphin, ¿eh? Dolphin no es. Pero bueno, yo para lo que hago, copiar y pegar cosas. Porque yo, mucha gente, bueno, eso, no. Yo, por ejemplo, usar la búsqueda, que alguno me ha comentado que le falla, si probar en el mío. Yo es que soy muy simple. Yo quiero, por ejemplo, guardar una cosa. O quiero ver una cosa. Está en descarga, hago así, descarga. Lo miro, lo veo,
Cuando lo termino de mirar y lo veo, lo cierro y me voy. ¿Que quiero guardar fotografías? Creo una carpeta que se llame fotografías. ¿Quiero guardar fotografías de olivos, por ejemplo? Creo una carpeta que se llame fotografías de olivos. Meto mi fotografía y ya está. Pero no uso búsqueda, indexación, aplicaciones que te hacen colas o que te hacen, yo qué sé, como iCloud, como fotos de Apple. Lo guardas todo y no. Yo guardo en carpeta a nivel local. Y ya está, ya realmente no uso. Me ha gustado mucho Genome 45, Nautilus, cómo se ve en Genome 45. Me ha gustado bastante, eso es cierto. ¿Qué me ha gustado también? Pues esto, por ejemplo, aquí en vámonos aquí en acerca de esta nueva configuración que han hecho aquí, ¿no? Ahora, pues para detalles del sistema, le picas aquí, versión de Genome no disponible. ¿Veis aquí? No, pero cuando echas un rato, sí, esto pasa en todos los Genome, ¿no? Pasa en Ubuntu, pasa en AR, pasa en muchos sitios. Y bueno, pues bueno, a lo mejor si lo vuelvo a abrir nuevamente, no lo pone, pero bueno, a lo mejor cierro esto del sistema y aún con el perro y todo ladrando, porque el perro es que le gusta también Ubuntu. Digo, detalle del sistema, y ya pone versión 45. Esto es una cosa que de Genome. Esto no es de Ubuntu porque también va a sanar, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pues bueno, la configuración propia de Genome, ya la veis ahí en el enlace. Además, si tenéis Genome 45, seguramente ya sabéis todo el tema. Tengo yo que estar ahí diciendo cosas de estas. Esto no marca... Antes marcaba y ahora no sé por qué no marca y tengo salida mi interfaz de audio. Otra cosa que no me ha gustado, ya de Genome 45, no de Ubuntu. Antes, cuando tú abrías una aplicación, por ejemplo esta, aquí arriba, al lado del botón actividades, se te iba el nombre de aplicación. Y si tenía un menú, pues, por ejemplo, preferencias, abrir, cerrar, etcétera, ahora no sale. Ahora, si yo abro una aplicación que no tenga... botón de preferencias, ¿dónde las veo? No hay manera humana de ver eso. Eso, Genome 45 no ha pensado en eso. Ya sabéis, aquí antes el botón actividades y aquí cuando tú abrías una aplicación se te ponía aquí arriba un indicador con el nombre de la aplicación, por si tuviera algún menú extendido, ¿no? Algún menú de opciones. Ahora no existe. ¿Qué hacemos? No sé. Bueno, eso no me ha gustado. ¿Qué más? Me ha gustado que esté a la última prácticamente en paquetería. Ejemplo, iconos Papyrus vienen a la última con el PPA, lo he revisado. No tengo que añadirle el PPA. De momento no tengo que añadirle el PPA de los iconos Papyrus porque la última versión viene en los repositorios oficiales de Ubuntu. He instalado Synaptic, por supuesto, Synaptic GDB. Yo sin Synaptic no soy nadie. A ver, aquí. Synaptic, taca taca. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. ¿Veis aquí el todopoderoso Synaptic? Que no me toma aquí porque no sale. No le sale. Ahí está. Papyrus y conteme 2023-09-01. Y si, por ejemplo, nos vamos al PPA para Ubuntu, ok. La última versión es Papyrus y conteme. Venga, vámonos para Mantic. Mantic Minotaur. Filter, venga. 2023-09-01 y hemos dicho que en 2023-09-01, última versión. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con los driver mesa, ya sabéis, del repositorio que yo siempre uso de Kisak. Quizás. Pues bueno, vamos a mesa y vemos que el último hace dos semanas, la última versión para... aquí no viene, siquiera Mantis, entonces. Pero bueno, 23-21. ¿Y si qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha quedado pillado ya? Venga, no me digas que se queda pillado. ¿Por qué no? Porque, bueno. Bueno, no obstante, Synaptic es Ubuntu. No vaya a buscar otra cosa. Bueno, lo miré ayer, sí me dejó.
PyWare también no viene en la última versión, pero viene en la 0.3.79. Ok. La misma versión viene en repositorios de Ubuntu, en la 0.3.79, la misma versión que viene en el muchacho este de Irán o de India, que lo sube, que es la 0.3.79 también. La última es la 0.3.82, pero bueno, no nos podemos quejar tampoco porque funciona a la perfección. En este sentido, 0.3.79 viene la misma versión en repositorios de Ubuntu 23.10. Hacedme caso, no voy a abrir otra vez Synaptic porque... ¿qué más? Pues aquí dejaré también la noticia de Ubuntu disponible 23.10 de la gente de Muy Linux. Y bueno, y nada más. Lo que sí me ha gustado, y aquí vamos al tema, aquí vamos al lío. Ojo, agárrense los machos, que va a venir, ¡boom! Le vas a explotar la cabeza. La tienda de aplicaciones, la nueva tienda de aplicaciones Snap, funciona. A la perfección. De maravilla. Rápida. Funciona mejor que la tienda de Genome. Y mejor que Flatpak. ¿Cómo te queda? Funciona de maravilla. Ojo, aquí ya tenemos. Tenemos centro de aplicaciones. Ya sabéis, la nueva App Center o App Center. Yo digo App. Yo digo App. La nueva tienda de aplicaciones de Ubuntu, hecha en Flutter o en Flutter o como se quiera pronunciar. Y aquí tendríamos la tienda de software de Genome que la ha instalado, pues su apt install, Genome Software Plugin, Genome Software, etcétera, ¿no? Y la nueva tienda de aplicaciones funciona y se actualiza todo de manera correcta. Y las aplicaciones Snap están funcionando de manera correcta. Os comento que Snap no lo he cambiado. Perdón, Firefox Snap no lo he quitado. Lo podía haber quitado con mi tutorial que está en mi blog, pero no lo he quitado. Y funciona perfecto. Está funcionando, fijaos qué tienda. Funciona mejor que la de Genome Software. Aquí lo digo, no me da vergüenza decirlo. Funciona. He instalado algún que otro Snap. Por ejemplo, vamos aquí a administración. ¿Veis aquí? Ok. Las traducciones. Viene todavía medio inglés, medio en español, etcétera, ¿no? Pero bueno. Si le vamos aquí a Show, System Snap, a todas las que tenemos instaladas, pues veis que tenemos aquí bares, que es para ir a los bares. Nos vemos los bares como un disco de deltas cortas, Firefox, etc. Va muy bien Firefox Snap. Firmware Updater, que es como el normal de Genome. Y bueno, ¿y qué cosa más reseñable? Es que aquí también ahora, por ejemplo, ahora te permite de la tienda de. Bueno, ahora y antes supongo yo también. Te permite instalar paquetes de en la tienda o de Snap o de, por ejemplo, o de punto de. Vamos a poner el ejemplo de VLC. ¿Veis aquí? Yo pongo VLC, te pone paquetes Snap VLC, pam, pam, paquetes Debian VLC, tan, 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 tan. Curioso es que en Snap te salga el icono de VLC o icono y si te vas por lo de paquetes Debian. No te sale el icono, te sale ahí. Eso es para que te vayas siempre por el Snap. ¿Por qué Ubuntu? Confiesa. Pero funciona bastante bien. Funciona. Yo ya lo tengo instalado. Lo tengo instalado. Aquí ya podéis elegir, por ejemplo. Aquí, bueno, Set All Results for VLC. Ok. Y veis aquí ordenar por relevancia. Relevancia. Filtrar por paquetes Snap, paquetes Debian. Ok. Aquí paquetes Debian. ¿Veis que VLC no le han puesto icono los canallas, cabrones? Voy fuerte. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. A ver qué tal. Por ejemplo, hay algunos paquetes en la tienda Snap que yo usaba siempre en Flatpak y que me ha sorprendido que ahora también está en Snap que antes no estaba. Ojo, venga, G4 Music. Es un reproductor que yo suelo usar. Venga, vamos a tirarle aquí. Y vemos paquetes Snap o paquete Debian. ¿Ok? Paquete Snap, ¿en qué versión está? Ok, está en la versión publicado 4 de septiembre. ¿Qué versión? ¿Dónde pone aquí la versión? Madre mía, madre mía. Aquí está. Sí, es un lobo y me come. Canal último estable 3.3. Y si nos vamos al canal Edge, también está la última versión 3.3. Lo tenemos en Snap. ¿Podemos también buscarlo en punto D? Podemos buscarlo en punto D. Venga, vamos a ver qué tal. No, en punto D no está. Está en Snap.
Así que venga, simplemente no está. Pero ahora vamos a buscarlo en la tienda de Genome Software en Flatpak. ¿Ok? Esta sería la tienda Snap y esta sería la tienda Flatpak. Vamos a buscarlo. G4Music. Lo tenemos aquí. Lo tenemos en Flathub, en Flatpak, como veis. ¿Ok? Flatpak. Y también, pues, está en Ubuntu la tienda de Genome Software, también me saldría la opción Snap. Pero quiero, en este caso, usar la tienda, nueva tienda de Snap de Ubuntu. Y vamos a ver en Flatpak en qué versión estaría. 3.3, es lo último. Si nos miramos aquí, vemos que se ve mejor organizada, se ve como más bella. Se ve como más bonita, todo me parece bonita, no sé, esa mejilla. Entonces, bueno, vamos a instalar este paquete en Snap, a ver qué pasa. Vemos que está en la misma versión. Cerramos la tienda Genome Software, le damos a instalar a Snap, ok. Taca, 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 nuestra contraseña, y vemos aquí está instalando. Una cosita que antes no he dicho, que ahora vamos a verla. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. Venga, está instalando. Ya está instalado. Por ejemplo, ahora en administración también tenemos la opción de actualizar todo. Aquí sale muy bien, ¿no? Cuando hay, le das aquí a buscar actualizaciones, este botoncito, como veis, que ahora mismo no hay. Y si saliera alguna actualización, pues bueno, es decir, lo han puesto bien, no sé, lo han puesto bien. Vamos a ver si ha venido ya por aquí la aplicación. Todavía no. Venga, vamos a ver si nuevamente la G4Music se ha venido nuevamente aquí. Ahí está. Hay que cerrar y volver a entrar. Y veis con su iconito. Su iconito aquí. Aplicaciones, o detail, tan 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 tan. Bueno, si queremos explorar, por ejemplo, vamos aquí, destacado. Es que es muy rápida. Así. La de Genome Software, a veces, dependiendo de la distro y las condiciones, se suele atrancar. Bueno, vamos a ver qué tal el desempeño de la aplicación G4Music. Nararare Music, nararare Music. Ya me ha cargado directamente en mi colección de música. ¿Por qué me la ha cargado? Porque bueno, yo ya tenía en música, tenía esta carpeta, mi típica carpeta con esta colección impresionante, maravillosa. De 40 years of his from a funky house perfecting. Y tengo aquí dentro para todas mis carpeticas. Así que me la ha cargado. Entonces yo de aquí, preferencias. ¿Veis? Esta aplicación sí tiene preferencias en los tres punticos verticales. Pero antes ya sabéis que aquí arriba en Ubuntu, donde estoy el cursor del mouse, al lado del botón actividades nos salía siempre el aviso, el chivatico con la aplicación por si queríamos cerrar. Pues simplemente vamos a probar. Vemos que la aplicación en Snap funciona de manera correcta. Ahí, bom, 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 bom. Fijaos que le estoy forzando aquí a ver para que cambie de tamaño. Vamos por aquí. Hostia, yo creo que esto funciona, pues no sé. Vamos a abrir esta, por ejemplo. El 82, que fue un buen año. Vamos a picar aquí el 82. Level 42. Ok, venga, vamos a picar aquí. ¡Pa! Paró. Copyright. Bueno, pues yo creo que funciona bien. Si yo ahora la tenemos aquí. Ok. Si yo ahora, a ver, no sé si hay una opción que dice seguir, reproducir en segundo plano, preferencias. Vamos a ver, preferir en modo oscuro, playlist compacta, seguir reproduciendo, hacer la aplicación, correcto. Mostrar tan 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 rotación, usar replay, vamos a cambiar a Pyware. No trae oh my god, o sea, la de Snap no trae para Pyware, la de Flatpak, recuerdo que sí. Muy mal Ubuntu, mal ahí, esa no te la perdono. Que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Yo la he cerrado y se queda aquí en segundo plano. ¿Y ahora cómo la cierro? Yo pico y vuelve a salir. Aquí. ¿Ok? Pero ¿y ahora cómo cierro esta aplicación? ¿Eh?
decidme, Genome 45. Antes aquí arriba salía, el botoncito le dabas cerrar. Ahora, ¿cómo la cierro? De aquí del dash, salir. No es curioso, no es lo suyo. No, no es lo suyo. Lo suyo es que tenga aquí un menú, aquí arriba, y ya está. Como antes, como antiguamente. Vamos a abrirla nuevamente, Genome 45. Esto va para ti. La abro. Vamos a reproducir otra cosa. Vamos a quitar el volumen. ¿Dónde está? ¿Dónde se quita el volumen? Para que no se... Ahí está, venga. No me avise aquí que está en segundo plano. Esto ya, Genome. Canalla. Ahora, ¿cómo la cierro? ¿Cómo la cierro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me sale? Aquí. Aquí para abrirla. ¿Pero cómo la cierro? ¿Cómo la cierro? Es que no hay. Tiene que ser de aquí, del dash, pero no es lo suyo. Lo suyo es el lado donde está arriba. Bueno, fuera de esto ya, pues nada más. Yo lo veo bastante bien. Ya sabéis que dependiendo del hardware que tengáis, que tengamos, que tenguieran, irá más o menos mejor. Una misma distro no se comporta de la misma manera en diferentes hardware. Es un avance bastante grande lo de la tienda Snap. Si vemos, por ejemplo, ya voy a salir de dudas, si me permitís, aunque el vídeo se alargue, perdonadme. G4 Music, vamos a quitar el Snap, ¿ok? Lo desinstalamos. Así vemos también cómo se desinstala una aplicación. Está tardando una mejilla. Ahora, por cierto, acerca de, vemos aquí, App Center, es una alfa, ¿se entiende? Vemos toda la gente que colabora en esta aplicación. Si le das aquí, encuentranos a GitHub, se va a GitHub. Yo digo que va muy bien, va muy ligera, va muy bien. Vamos a instalar nuevamente G4 Music, pero esta vez desde Flatpak, ¿ok? G4. Instalamos desde Flatpak, veis aquí FlatHub, correctamente, que no me lo invento. Muy rápido la instalación, luego vamos a desinstalar, a ver si tarda tanto. Ya, y... Esto lo hace siempre en la tienda de Genome Software. Venga, vamos a abrirlo desde aquí. G4 Music. A ver qué tal Flatpak. Por lo menos no me ha dado ningún tipo de problema la tienda de Flatpak. Es decir, en Ubuntu. Es decir, Ubuntu sabe que la ha instalado Flatpak. No, yo quiero Snap. No, es, no, pues no perjudica. No está perjudicando a la tienda de Genome Software con soporte Flatpak. Nos vamos a preferencias. Ok. Seguir reproduciendo después de cerrar la ventana. Y preferencia audio. PyWare. Aquí está, aquí lo veis. PyWare. En Snap no lo teníamos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No lo teníamos. Aquí le pongo PyWare. Ok. Sí, le pongo PyWare y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarla, que seguramente. Cerrarla, aquí está, venga, vamos a abrirla nuevamente. G4 Music. Y ahora vamos a reproducir cualquier canción al azar. Quita la voz. Que es AC/DC. Bueno, cerramos el botón X, se queda en segundo plano reproduciendo. No me sale aquí tampoco aquí. ¿Por qué? Ahora. Una aplicación en segundo plano. ¿Será por PyWare? Porque no me sale ahí antes. ¿Será por PyWare? Bueno, es que aquí no estáis viendo porque me tapa la webcam. Pero bueno, yo la webcam me acabo de dar cuenta ahora. La quito una mejilla aquí. Y aquí si me veis, ¿veis? Que si se ha abierto reproducción en segundo plano, antes no se abría. Aplicaciones conocidas que se ejecutan sin ventana. ¿Y la no conocida? Bueno, decía, vamos a abrir nuevamente G4 Music. No tenemos el botón. Genome 45, muy malamente. Vamos a salir y vamos a desinstalarla desde la tienda Flatpak a ver si tarda tanto.
o menos como la otra. Desinstalar, conservar, permitir, restaurar la configuración de aplicación, eliminar permanentemente. Desinstalar, que elimine los datos. Pues esto ha sido, bastante rápido, ¿ok? No como es nada. Pero bueno, fuera de esto, que es que no me 45. Esperarse que me llevo la webcam al quinto leñe. Fuera de esto, en cosas de Genome. Yo creo que es un buen lanzamiento dentro de que es una versión intermedia. Es decir, la LTS será la 23. La 24, ¿no? 24.04. Entonces, quitando eso, el error de Ubuntu debe cerrarse en la aplicación que me salió, que no recuerdo cuál, sin importancia. Viene prácticamente con el software la última mesa, Papyrus, etcétera, Pyware casi. Y sobre todo lo que yo recalcaría, Genome 45, que ya sabéis que esto es de Genome, y la tienda Snap, que funciona muy rápida, se ve muy bien, muy lustrosa. Y además, bueno, es una alfa, como está viendo por aquí, es una alfa y tiene que ir avanzando. Va camino de ser una tienda decente como la de Apple, ¿no? La tienda de App Store de Apple, que también tiene sus cosillas, ya lo digo yo. Pero bueno, esto. Yo creo que si os gusta Ubuntu, este es un buen lanzamiento. Así que nada, gente, nada más. Esto es lo que hay, como dicen los gallegos. Un saludo, like, suscribe, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ojo, os comento, ya sabéis rápidamente. Ya sabéis que hace unos días hice un vídeo de... la voy a comentar por aquí ya. Maldito perro. Aquí está. Reaccionando al setup de los suscriptores. Muy buena. Fuera, cállate. Donde aquí yo reaccionaba al setup de suscriptores. Qué pedazo de setup. Ya os puedo decir... Venga, ¿dónde está la...? Vamos a ponernos... ¿Dónde está la calidad? Leñé. Ya os puedo decir que he recibido un aluvión de setup para la segunda parte del vídeo. Ya os comentaba. Bueno, si queréis una segunda parte. He recibido un aluvión con fotografías de setups impresionantes. Impresionantes. ¿Veis el setup del amigo Sedeca de Riumar? Ma o todavía. Y como he recibido muchos vídeos, yo hago los vídeos tan largos, tendré que cortar el vídeo en dos. Es decir, no va a haber una segunda parte únicamente, va a haber una segunda y una tercera parte. ¿Por qué? Porque de todo lo que he recibido, cortaré la mitad, pillaré la mitad, segunda, y la otra mitad tercera parte. Impresionante lo que he recibido, la calidad de setup que he recibido. Limpieza, pulcritud, de todo, incluso hay guitarras eléctricas, una cosa que da miedo. Así que muchas gracias, gente, por apoyar esta iniciativa. Y bueno, y podemos hacer iniciativas similares, que ya se me han ocurrido algunas, pero que las iré desvelando con el paso del tiempo. Muchas gracias. Hasta un próximo vídeo. Chao.